Muy buenas a todos, chavales y chavalas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Friqueando. Bueno, gente, estamos en Kashyyyk. Estamos haciendo cosas increíbles. Increíbles y especiales de cojones. Anda, como esto, como recibir hostias como panes, una detrás de otra, básicamente. Joder, tío. Lo de la espada tronco doble me parece que es más ultra puto lento, tío, ¿eh? Tío, pero no decía esto. Ven aquí. Claro, tío, claro que te matan, loco. Claro que te matan, tío. Lo de la espada doble es una mierda, te lo digo así, ¿eh? La espada doble, tío, la veo yo muy puto lenta, tío. Dice, no, con los grupos de enemigos. Con los grupos de enemigos, pollas, tío. Es que no se mueve. Y luego una cosa que no entiendo, tío. No corre en combate, tío. No corre en combate, loco. ¿Por qué pollas no corre en combate, tío? Hija de puta de mierda, tío. Buah, pues muy bien. Pues vale. Joder. Pero es que no, que no se puede, tío. Ah, vale. Tío, pero que te he esquivado. Lo que te... ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ay! Claro, es que cuando te hacen eso, tío... Muérete ya, por favor, te lo pido de una puta vez. Loco, en serio, ¿eh? ¡Joder, tío! Claro. Vale, otra que va. Otra que tal baila. ¡Ay, boa! Ayúdame, bebé. Voy a curarme un poquito. Sí. A ver. ¡Hija de puta! ¡Joder! Si le doy al de cubrirme, tío. Pero es que no se me cubre. Dios, aquí. Si le doy a cubrirme, coño, que te cubra, cojones. A ver, tomar por culo, loco. Pesadilla de mierda, chaval. Madre mía, gente, estoy flipando, ¿eh? Es muy puto chungo, tío. Es muy puto chungo, tío. ¿Qué hace? ¿Qué coño hace? ¿Por qué me...? ¿Ha mirado él solo hacia el cofre este, gente? No entiendo esto, ¿eh? Sí, adentro. ¿Qué es eso, bebé? Nuevo poncho, Totamundos.
Bueno. A ver. Ah, que no me lo he puesto. Pero bueno. Aquí está. Oh, pero quiero trotamundos. Pero. A ver. Me encanta. Me encanta. Nueva semilla. A Gris le gustará esto. Flor. Esperemos que no crezca demasiado. Floriseta. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Con los FPS ahí? ¿Qué ha pasado? Oh, Calquestis. ¿Dónde vamos? ¿Por aquí? ¿Qué es esto, loco? De las arañas. ¿Un secretico? Es un casco, ¿eh? A ver. Seguro que le mataron las arañas. A este soldado de asalto lo arrastró una criatura. Este planeta da miedo, BD. Hace más de verdad, loco. Fauna local de Gashik. Vale, sí. Más de lo mismo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Ah, es la planta esta. Vale. Vale, a ver. O sea, podemos ir o por aquí o por... Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí, sí. ¡Lánzame uno, BD! ¡Hijo de puta, chaval! Pues me ha dejado... Me ha dejado temblando, ¿eh? ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Otra planta? Otra planta, ¿no? Cuerno Buki. ¿Cómo cuerno Buki? Un cuerno de Broshir tallado a mano y con piedras y metales preciosos incrustados. Su intrincado diseño sugiere que pertenecía a un Buki de gran importancia. Un Buki. Ah, míralo, ¿es verdad? Está aquí. ¿Dónde la polla? ¿Por aquí? Sí, parece. Buah. Estos... O sea, es que lo que no entiendo es por qué a veces... Hay enemigos, fuera de coña, ultra puto chungos, y hay otros que, bueno, vale. Sí. Anda. Me alegro de que te haya... No. Las pavas esas me joden la vida, tío. De puta. Puedo ir por ahí arriba, tío. Puedo ir por ahí arriba. Esto es una historia, ¿eh? Es que, chico, el mapeado es... No sé, es acojonante, loco. O sea... Y yo, fuera de coña, ¿eh? No acabo aquí de ver... O sea... Buah, no ha llegado. No acabo de... no acabo de ver aquí... ¿Nos van a dar algún poder nuevo o algo? Es que no tiene pinta tampoco, o sea... Yo creo que todavía nos falta... Tiene que haber un doble salto o algo así, ¿eh? Vale. ¿Pero por arriba? Por arriba no. Por allí. Shh. No sabemos si es amistoso. Es el bicho que ha atacado a la novena hermana.
Hostia putísima, ¿eh? Oh. Por ahí. Vamos, BD. ¿Qué hace? No, pero... Algo quería aquí. Siempre encuentras cosas. ¿Qué es eso? Una planta gigante. Mientras Tarful nos guiaba hacia aquí, me habló de la gloriosa ave Shio. Es por allí, está clarísimo, ¿no? Anda. El doble salto, gente. El doble salto, El doble salto. ¡Arriba! ¡Otra vez! No lo consigo, maestro. ¿Ah, no? Bien. Sigue intentándolo. Sigue levantándote. Me duele. Solo así lograrás el éxito. No permitas que el ego o las excusas sean un lastre para ti. Vale. Olvida lo que temes perder y asciende rápido. Pues, sí. Vamos. ¡Otra vez! A ver. Doble salto, ¿no? Básicamente. Pulsa en el aire para realizar un salto Jedi. Bien, ahora llega hasta mí. Puedes hacerlo. Pues no. Puede que me equivocara de Padawan. Maestro. Estoy de broma, Cal. No escuches las opiniones de los demás. Tus enemigos pueden aprovechar esa debilidad. Pero... No dejes que esto te desanime. Pulsa A en el aire. A ver. Vale. Hazlo en el momento justo. Los entrecortes de sonido, tal. Me toca mucho la polla. Ahí estás. ¿Pero tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? ¡Za! Tío, en serio lo estoy haciendo, gente. O sea, uno, dos. ¿Sabes lo que te digo? Uno, dos. Uno, dos. Pero pues ni nos agarra el hijo de puta. En serio, loquete. Eres tontísimo, ¿eh? Calquestis. Vea qué cara tenías de pequeño, Calquestis. Ay, con esa cara. Espadawan con leche. A ver. Hay que volver a levantarse, bebé. Mientras nos levantemos, la lucha seguirá. Claro. Sí. He vuelto a donde estaba antes de la purga. Antes de que Tapal muriera. Ah, ya tengo todos los poderes, ¿no? Ojete. Cara ha restaurado su conexión. Tiene nuevas habilidades. Vamos a ver. Tenemos todo ya. Aumenta todo el daño con espada láser. No me jodas, loco. Evasión precisa. Al ejecutar evasión precisa, Cal ralentiza brevemente a los enemigos y recupera una pequeña cantidad de fuerza. Esa es muy buena, Vamos a descansar y vamos a... Hay que reservarse, los tres puntitos de habilidad. Hay que reservárselos, tío. Vale, creo que... Escuchar un pedazo de hostia. Yo no entiendo, tío, los vecinos. Cómo pollas cierran las puertas. Te lo digo en serio. ¡Ahí va! Vale. Vale, ya he visto lo que era. No, tío. Ni doble salto ni pollas en vinagre.
A ver, tío. Uno, dos. Más un poquito false eso, también te lo digo. Pero vale, Calgestis. ¿Qué quieren que haga, tío? No entiendo. Tenía todos los estimulantes y todo, chaval. Qué putada, chaval. Qué putada, loco. Necesitamos esos tres puntos, tío. Pero ya, Pero ya, chaval. No. El malo final para Marcos. Chavales, no sé. Uno, dos. Uno, dos. Que no, tío. Uno, dos. Pero, loco, ¿estás de puta coña o algo? A ver, amigo. A ver, descansa un poco. A ver, descansa. Venga, tranquilo. Venga, a ver. Mira. Que no llega, tío. Vale. Es que desde ahí con el doble salto entiendo yo que llegaría, ¿no? Pues no. Ni desde ahí tampoco. Vale. Pues no sé, amigos. Te los lleváis. Por cierto, ¿aquí hay algo? No, no hay nada. No sé, tío. Ni pollas en vinagre. Vamos, me cago en Dios. ¿Queda alguno? Sí. Vamos, hijo de puta. Sí, dime, ¿qué pasa? Ah, los quieres escanear, ¿no? Que no tenemos... ¿Qué son estas mierdas, tío? Mikal. Joder, qué bicho más feo, tío. Me recuerda, macho, a cómo estaban hechas las bestias aladas en El Señor de los Anillos, tío. Las criaturas. Gracias, que montaban los Nazgûl, macho. Joder. Pillamos este eco, pero no me enteré, tío. De la historieta. Es para arriba. Para arriba. Claro. Claro que sí.
Fíjate, chaval, qué pollas. Qué movida, loco. Qué guapo, chaval. Mola un montón, Está bonito hecho, tío. Hola, buenas tardes. Bien, ¿cómo lo sabía, tío? ¡Za! Pero, tío, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Porque es que a mí no acabo de entender el puto rollo del salto Jedi de los cojones, tío. Lo he pulsado dos veces, amigo mío. Hostias. Vale. No hace falta hacer el monger. Y hay un... Hay un eco de la fuerza en esta rama. ¿Te imaginas que ahora lo cojo y suena un monete ahí? A ver. Es un cinturón de un buki, ¿no? Se le cayó un buki cuando escalaba el árbol. Es como una prueba. Un poquito de iniciación, buki. Un poco del sobaco esto, Calquestis, pero bueno. Calquestis, de Dipoyen. BD, métete aquí. ¿Qué es eso, BD? Nuevo poncho, Kashyyyk libre. Venga, ¿por qué no? Me gusta. Joder, cómo mola, tío. Este está el primero que veo más bonito, no llegamos, ¿no? Ni de coña, ¿no? Ni con doble... ¡Uy! Ni con doble salto ni pollas en vinagre. Aquella plataforma, ¿verdad? No. Olvídate. Jate de hostias. Ya me la había flipado yo ahí bastante, además. Vale, pues... No, no me jodas, no me jodas. Vale. Ya te estoy viendo el rollito. ¿Es hasta arriba? No. O sí. O no. Que no lo sé. No estoy entendiendo esto, Vale, no, pero antes. Mira, hay un cofre allí abajo. ¿Y hay otro allí? Bebé. ¿Qué es, bebé? Nuevo atuendo, piloto. ¡Increíble! Increíble cambio. Fíjate, ahora es color mostaza. ¡Qué impresionante! Increíble. No, vale, joder. Iba a bajar para un cofre que ya está abierto, tío. Pero me parecía uno nuevo, ¿sabes? Y no, no es nuevo. Así que olvídate, déjate de hostias. ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué hace el pedazo de? Hola, buenas tardes. Mira un monete. Anda la hostia, Touch. Touch, se llama en serio Touch. Es un primate que habita los árboles del planeta Kashyyyk. Estas amigables criaturas suelen encontrarse en el suelo buscando frutas muy maduras. Un touch. Eso, era un touch. Vale, pues sí, ¿no? O sea, ahora sí. El único sitio es para arriba. ¿Y ahora? Es de las guerras clon. ¿Qué es esto, tío? La guerra aquí nunca acabó. ¿Qué coño todo es lo esto? Que hicimos
¿Sirvió para algo? ¿Es una nave? ¿Cómo? ¡Ah! Sí, me parece que sí que sé lo que son, tío. Los transportes estos. Tío. ¿Cuál es la intención? Pero qué cojones. Joder. Madre mía, loquete. Lo paso mal, gente. Lo paso mal, os lo digo. De meditación. Sí, vamos a descansar, por Dios. ¿Por dónde se supone es? Por allí. Es chungo, ¿eh? Es chungo, tío. A ver, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Pero, tío, no llega allí. Y apurado que flipas, ¿eh? Uno, dos. Uno, dos. ¿Cómo? A ver, Jedi Fallen, ¿cómo quieres que haga esto? Está un poco hecho con... como el puto Ohio esto. Os lo digo ya, Jedi Fallen. Muy jodido, ¿eh? Muy chunguito, muy ajustadito eso. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? ¡Ay, qué bonito! El pajarete gigante. Ayudar, pero debemos tener cuidado, no quiero que se asuste. ¡Eh! Tranquilo, no te haremos daño. Somos amigos, ¿vale? Amigos. Tranquilo. Un trozo de la nave de la novena hermana. Arráncaselo así de con la fuerza de un... Esto va a doler, ¿vale? Lo siento. Sí, ¿no? Gracias, BD. Oye, mola un montón, tío. El... ¿Ya está? El bicho. Sí. ¿No podíamos hacer menos? ¿Lo va a llevar o algo? Porque sería la puta polla. Mira, aquí está su sangre, ¿no? Pobrecito, que se ha hecho daño el bicho. Cago en la hostia. A ver, sí, pero antes eso te iba a decir. Digo, no me jodas, bicho, que he visto ya aquí un cofre en medio de las cinemáticas. Eso era. Vamos, BD. BD, ¿qué es esto? Otro poncho. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué haces? ¿Qué janea? Amigo mío, nunca había contemplado una vista más bella que desde este árbol. Pues esto tiene pinta de que va a molar que te cagas, gente, ¿eh? Vamos a montar en el pajarraco. Sí, ¿no? ¿Qué nos vas a llevar?
Yo pensé que iba a saltar encima y se iba a pirar. ¡Qué guapo, loco! ¡Cómo mola! ¡Qué sentimientos encontrados con este juego, gente! Porque a mí estas flipadas me molan que te cagas. A que lo derriban de un... Aún queda mucho que el Imperio no ha tocado. De un pistoletazo. ¡Hola, qué bonito, tío, eh! ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo está hecho? Súper bonito, tío. Disney, ¿eh? Con la musiquilla esta y tal. Digo, ahora lo derriban de un cañonazo. Qué guapo, tío. Qué bonito. Pues muchas gracias, amigo. A ver. Anda, está él mismo ahí. Buen trabajo. ¿Cómo? Paz y justicia. Yaro Tapal, me gusta, Yaro Tapal. Paz y justicia, también me mola. Valor y sabiduría, me gusta mucho. Pasión y fuerza. Pero paz y justicia, tío. Así no lo hacemos todos luques. Ceragote, no sé qué. Nah, esto... Que eres tú la tontería más grande, ¿no? Vamos, niño, que se está haciendo el capítulo muy largo. Venga, Calquestis. ¿Buscas algo? ¿Cómo hemos llegado? Hemos llegado al arbolito de la hostia. Esto es de los cefos, tío, ¿no? Al fin. Lo he conseguido encontrar. ¿El que has encontrado? El Astrium. ¿Ah? Usado por los sabios cefo hace milenios. Tengo en mi mano un trozo de la historia de la galaxia. Jamás podré agradecérselo a Tarful lo suficiente. ¿Sabes qué significa esto, amigo? Oh, no hará falta volver a Dathomir. La oscuridad me ha impedido poder encontrar el Astrium en la tumba de Kujet, pero la fuerza... La fuerza ha abierto otro camino. La tumba de Kujet. O sea, pero acabó en el lado oscuro el Eno Córdoba este, ¿no? Por lo que parece, ¿no? Por lo que están contando. La tumba de Kujet, o sea que ahora tenemos que ir a Dathomir, gente, ¿eh? Bueno, sea como fuere, lo vamos a ir dejando por aquí. Estoy flipando, ¿eh? O sea, el mapeado es... pero una puta locura que se te va de las putas manos. Y bueno, parece que en el siguiente episodio vamos a ir al planeta natal de los Zabrak, que es la raza a la que pertenecía Darth Maul, ese icónico villano de las precuelas, que la verdad es que molaba un montón la estética que le pusieron al bicho. Así que nada, gente, espero que os haya molado este episodio, que os esté molando la serie. Si es así, por favor, dejad vuestro apoyo
dando un fuerte like al vídeo. Y si es la primera vez que llegas al canal y te mola lo que ves, te mola el rollito de cómo hago los gameplays, suscríbete, joder, que es gratis, todavía es gratis suscribirse a los canales. Vete a saber en un futuro. Y además te vas a unir a la panda frikis, que ya somos 501. Contigo ya seríamos 502. Impresionante, increíble y maravilloso.